Qué onda amigos? Sean bienvenidos a mi canal Antonio Zazueta. En esta ocasión, amigos, voy al faro. Han estado pidiendo algún tipo de medidas, que tienes que llevar cubrebocas. Ahí en la entrada del faro, antes de subir, te ponen gel antibacterial. Ahorita vamos a ver cómo está todo el rollo, así que acompáñenme. Para allá sí vamos a necesitar el cubrebocas, por lo menos para pasar, porque yo creo que arriba puede ser más fatigante traer el cubrebocas. Pero bueno, ahorita vemos qué rollo, acompáñenme. Bien amigos, pues para poder ingresar al faro tienen que pasar por el filtro de sanidad. Ahí están las personas distanciadas más o menos a 1.5 metros, 2 metros de distancia cada una, haciendo fila, pasando una detrás de la otra. Posteriormente, al llegar ahí al filtro, te toman la temperatura y también te colocan gel antibacterial en las manos. De esta manera pues ya puedes pasar. Claro, muy importante también traer el cubrebocas, aunque si vienes a hacer ejercicio, pues yo creo que sí te lo puedes quitar, porque yo creo que no es muy conveniente estar respirando o haciendo ejercicio con el cubrebocas puesto. Bueno, acompáñame para arriba. Jack it up. Amigos, pues ya corrí un poquito, estoy haciendo un poquito de cardio porque hace falta, amigos. Lo más importante, ya saben, mente fuerte y hacer ejercicio, eso nos va a mantener sanos. Y por ejemplo, dicen ustedes, oye, pero para aventármelo todo de una, pues no, amigos, como se pueden dar cuenta, miren, aquí hay descansos. Si ustedes se quieren venir subiendo un pedacito, luego descansan, otro pedacito, luego descansan, se pueden sentar aquí, agarran un poco de aire y suben otro poquito. Así se la van llevando de poco en poco hasta que lleguen a la cima, pero la verdad, vale la pena estar arriba, ¿eh? Ya les he subido otros videos y se ve todo Mazatlán genial. Ya van a ver aquí en el video. Así que sigamos adelante. Vean amigos, ya estoy sudando, ¿eh? Esto es lo sabroso, esto es lo bueno, esto es lo que nos mantiene sanos. Haciendo ejercicio y combinándolo con una buena alimentación, eso nos va a mantener fuertes, amigos, más que todo. Y vean, algo muy importante, ya saben, la basura siempre tenemos que colocarla donde va, ¿eh? Por ahí va la basura y por acá pueden colocar todas las botellas de plástico. Miren, no hay pretexto para tirarlo, ay, lo voy a tirar para el mar, lo voy a tirar para allá por el monte. No, amigos, hay que colocar la basura donde va. Pero bien, sigamos un poquito más arriba, vamos.
La verdad, amigos, vale la pena estar aquí, ¿eh? Muchos me han preguntado que cuántos metros son hasta la cima. Son 154 metros, amigos, hasta la cima. Pasan un caminito de terracería. Prácticamente cuando llegan a las escaleras, van a la mitad del camino. Posteriormente son 336 escaleras, pero estar aquí vale la pena. Aquí en el video les voy a dejar unas imágenes para que vean cómo se ve desde aquí, desde la cima. Y voy a tomar unas imágenes en el camino también para que estén al pendiente y ustedes vean cómo está todo el rollo. La verdad, amigos, me da mucho gusto que poco a poco todo se va regularizando aquí en Mazatlán, Sinaloa. Poco a poquito y vamos, seguimos adelante, día con día, podemos con más facilidad acceder a los lugares públicos aquí en Mazatlán, Sinaloa, como es el Faro, las playas, restaurantes, hoteles y demás. Poco a poco, ahí la llevamos, vamos avanzando día con día. Me han pedido algunos videos de algunos hoteles de aquí de Mazatlán, pero amigos, la verdad, en algunos no me han dejado grabar. De hecho, les voy a hacer un video, tal vez el próximo video, sobre algunos hoteles los cuales no me han permitido grabar. Aún y cuando ya recibieron mi petición, algunos ya hasta pasé para adentro y me recibieron amablemente, pero yo creo que nomás siguieron el rollo, no lo sé. Ahí les voy a estar subiendo un video de qué hoteles ya les entregué petición, pero pues no me han permitido el acceso, no me han contactado para poder hacer un video desde dentro. No es que yo no quiero hacerles los videos, amigos, es que no puedo simplemente pasar y ya. Y pues no hay suficiente presupuesto como para ir a hospedarme a cada hotel. Como se pueden dar cuenta, pues las cosas han estado un poco difíciles, pero ahí vamos. En lo que se pueda, yo los voy a mantener informados. Espero que ustedes me ayuden compartiendo los videos. Por supuesto, esa manita, ese like. Van a ver aquí en el Faro cómo ya hay fluidez de gente. Muchas personas vienen a hacer ejercicio. Creo que algo bueno está quedando de esto, amigos, que nos estamos quedando con mejores hábitos como alimentarnos bien y hacer ejercicio. Eso es bueno. Muy bien, amigos, pues yo creo que este video hasta aquí los voy a dejar. Ya saben, como siempre, nos estamos viendo en unos días con un videito nuevo.